A partir de esta semana y durante este semestre se cumple la jornada de vacunación antirrábica por comunas, que busca inmunizar a caninos y felinos a partir de los 3 meses de edad y aplicar dosis de refuerzos a los ya vacunados. La comunidad, cuando escuche el llamado de los médicos veterinarios que están en el área, lleven los perros y los gatos a los sitios donde ellos les recomienden o les indiquen. Los gatos deben de llevarlos en un costal, en una mochila, en un recipiente que no puedan salir porque fácilmente se salen y los arañan. Y la recomendación es que los perritos y los gatos hay que hacerlos vacunar cada año contra la rabia para evitar problemas de rabia en las personas o en los humanos. En caso de ser víctima de un accidente rábico, tenga en cuenta la siguiente recomendación. Estamos haciendo un barrio en la Comuna 4, empezamos por el barrio Buenavista, La Gorgona, estamos en La Planada, en La Marinda, Los Naranjos, y vamos a estar en toda la comuna haciéndole un barrido para que tratar de que todos los animalitos que se encuentren allí presentes queden todos vacunados contra la rabia. De acuerdo al programa trazado, la jornada arrancó en la Comuna 4 a partir de esta semana en los barrios Buenavista, La Planada, El Cerro, Los Naranjos, entre otros, donde se han dispuesto varios puntos móviles de vacunación ubicados en los parques y canchas polideportivas. La jornada se cumple entre las 8 y las 12 del mediodía.